La institución de la Eucaristía. Eucaristía como concepto es la acción de dar gracias, llamada también Cena del Señor o Santa Cena. Es el sacramento del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, que fue instituido por Él mismo para perpetuarse a través del tiempo hasta su segunda venida. Es la consagración del amor perfecto que, aun siendo Dios, se queda en un pedazo de pan y en una copa de vino para acompañar, para reconciliar, para transformar y para fortalecernos. Jesús fue enfático, claro y preciso. No dijo que sería un símbolo, no dijo que se parecería. Dijo, es mi cuerpo y mi sangre. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo mediante la transustanciación, que no es más que la transformación. El cambio del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando es consagrado. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre esas sustancias y las transforma en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Aunque la apariencia física del pan y del vino siguen siendo las mismas, por fe y confianza en lo que dijo Jesús, creemos que es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él lo dijo, porque Él la intuyó, porque Él pidió que lo hiciéramos en memoria de Él. La Pascua para los judíos era una celebración anual que representaba la liberación del pueblo de Israel, su salida de Egipto hacia la tierra prometida. La Eucaristía para los cristianos es la nueva Pascua, la que representa nuestra liberación del pecado por el sacrificio de Jesús al morir en la cruz y nos recuerda que pronto llegaremos a la vida eterna, que es nuestra tierra prometida. La celebramos todos los días porque el mismo Jesús ya había anunciado: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo 28:20. La Eucaristía es la real presencia de Cristo entre nosotros que nos invita a estar con Él todos los días, a entrar en comunión, a ser uno solo. Es el nuevo pacto, la nueva alianza que nos garantiza la más grande promesa que Dios hizo a la humanidad: la vida eterna. Jesús lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come este pan vivirá para siempre. Juan 6, versículos 56 al 58. ¿Crees tú verdaderamente la Eucaristía? ¿Asistes al encuentro del amor con Jesús a diario? La Eucaristía es el cielo en la tierra. Es un momento cumbre, maravilloso, un instante supremo en que Jesús se hace presente para acompañarnos, para aliviarnos, para consolarnos, simplemente para mostrarnos que nos ama apasionadamente hasta la eternidad. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amén.